Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy patas arriba la casa. Me van a acompañar el día de hoy en una rutina de día real para que ustedes vean la verdadera historia de un lunes. Mientras tanto, me estoy preparando el cafecito que me toca en la mañana. Y bueno, hay varias cositas por hacer. Me tengo que arreglar, tengo que preparar la semana y tengo que arreglar la casa porque es que una cosa no está separada de la otra. Así que ustedes me entienden y vamos a comenzar. Y aquí todo el mundo come antes que yo. Me tocaba ya darle comida a los perritos. La mañana la comienzo haciéndole desayuno a los niños, a mi esposo. Y es mi momento de mi cafecito, de mi paz mental. Pero como ven, había mucho desastre en toda esta área porque estuvimos de vacaciones durante el fin de semana. Entonces estuve guardando las cositas por aquí y por allá. Y es momento de prender una velita con estos aromas del otoño para inspirarse. Yo no sé ustedes, pero yo soy una persona que le encantan los aromas. Por eso disfruto mi cafecito como les estoy mostrando aquí. Y ahorita que estoy ultra pasada, me he comprado este caramelo sin azúcar. O sea, yo lo sé, terrible, ¿no? Pero la vida hay que disfrutarla un cafecito a la vez. Y este momento también me encanta como para organizar mis pensamientos de la semana. Reviso mi correo electrónico, veo qué es lo que tengo pendiente y también hago lo que es la lista del supermercado, las cosas que tengo pendientes por comprar, porque el fin de semana estuvimos de vacaciones, así que no hice nada de eso y estaba organizando mis pensamientos porque yo creo que una vez que tú tienes tu agenda organizada es la mejor forma para ser eficiente, hacer más cosas. Yo ahora con el embarazo tan avanzado que tengo, se me dificulta hacer muchas cosas en un día, así que trato de ser lo más efectiva posible. Aquí había comenzado por los platos, pero la tragedia ocurrió en la cocina. Oh, se cayó esto. Levanta la mano si te gusta limpiar vidrios rotos. A mí no. Pero gracias a Dios que esto fue un desastre muy, muy pequeño. Y ya fue el momento de comenzar a hacer mi carga en la lavadora porque tenía toda esta ropa sucia en lo que era mi equipaje del fin de semana. Así que estuve haciendo varias cargas de ropa ese día para poder organizarme con todos los pendientes. Luego de organizar el equipaje, me tocaba organizar toda la ropa de los niños que había previamente doblado el día anterior. Así que saqué todas las cosas que estaban desorganizadas un poco en mi sala y de ahí pasé a la habitación de los niños. A mí me gusta cada cierto tiempo revisar las tallas de la ropa. Mis hijos están creciendo muy rápidamente y no tengo una organización súper linda todavía. De verdad que no he invertido tiempo en eso. Pero me gustan estas gavetas porque me gusta sacarlas y revisar, como les estaba diciendo, las tallas de la ropa. Y en este día saqué mucha ropa que ya no les quedaba a los niños. Ya Isaac está inmenso, tiene 3 años, pero usa ropa de 4 y hasta 5 años. Y estaba sacando ropita para donar. Eso es algo que hago periódicamente. Y también aproveché el tiempo para reorganizar, sacar la ropa de invierno y otoño, que aunque aquí está todavía caliente, pero en el menor tiempo ya se pone frío. Por aquí sigo ordenando, saqué mucha ropa que estaba guardada y les tengo un super tip. Compré estas bolsas en IKEA y ahí estoy guardando lo que son los otros cambios de cama, porque como ven, todavía no he organizado súper bien así el closet de los niños, pero les quería mostrar lo práctico que son estas bolsas. Miren, son súper prácticas, tienen cierre y ahí tú puedes poner la ropa de una temporada para otra, puedes guardar sábanas, puedes guardar los disfraces, que es lo que voy a hacer porque a mis hijos les encanta disfrazarse. Y es una muy buena opción para ahorrar espacio. Y entre una cosa y otra se me hizo la hora del almuerzo. Aquí estaba recalentando estos
es que es una pastita, unos noodles sin carbohidratos, son una maravilla, son de champiñones, se llaman healthy noodles, me gustaron muchísimo, no es patrocinado, yo los compré, pero están muy ricos y yo siempre tengo comida lista para cocinar, para recalentar, entonces ya tenía mi salsita, calenté la salsita, estos noodles y divino. Bueno, antes de secarme el pelo, necesito sacar la ropa de la secadora y meterla de la lavadora en la secadora y hacer otra cesta de ropa que tengo pendiente. En serio, eso es lo único malo de viajar, es que se te acumula todo de una vez. Así que tengo que sacar mi ropita de aquí y vamos a continuar. Una vez atendida mi ropa, me dediqué a secarme el cabello. Allí es cuando yo a veces llamo a algunas amistades, familia, para saber cómo están mientras estoy haciendo algo. Siempre hago eso. Yo no sé cómo voy a hacer con el bebé porque no creo que me toque tanto tiempo como para hacer todas estas rutinas de cariño propio, cariñitos. Pero me encanta secarme mi pelo por lo menos una o dos veces a la semana. Y aquí me ven utilizando estos productos de Blow Pro, que ellos me han enviado muy amablemente algunos productos. Y les voy a mostrar ahora cómo me voy a hacer mis ondas. Ya tengo mi pelo secado y ahora voy a estar usando esta plancha de Blow Pro para hacerme algunas onditas, porque tengo la tendencia a que se me haga bastante frizz y que pierda el pelo un poquito de lo que es la forma. Entonces lo estoy poniendo aquí y me encanta que esta es digital, entonces aquí tú puedes seleccionar lo que es la temperatura. Miren cómo funciona, está súper linda. Entonces tú aquí pones la temperatura, la aumentas, la bajas. Viene con sus instrucciones y un guantecito que voy a estar usando para hacerme mis onditas. Y vamos a ver qué tal, les voy a estar mostrando a ver qué tal. Y ahora que estoy más decente, me voy a maquillar un poquito para no horrorizarles. Y vamos a hacer el banana bread. Quiero hacer uno con harina de almendras y la canto. Y quiero hacer otro normal para los niños y mi esposo. Y el otro de menos calorías para mí. Así que vamos a ver qué tal queda todo eso. Encantó esta plancha porque le di unas onditas a mi pelo manteniendo el secado, o sea, no lo quiero hacer como un peinado, sino dándole unas onditas. Bueno, gracias a la gente de Blow Pro porque ellos me lo enviaron y me encantó porque ya mi pelo tiene una formita súper linda. Quiero a unas ondas como wave, así como unas ondas un poquito más grandes, o sea, me encanta. Miren cómo se ve el pelo con volumen. Me encanta el resultado. Chicas, y ahora me van a ver aplicándome un poquito de maquillaje, solamente de maquillaje de diario. Estoy usando ahora este corrector de CoverGirl que se llama True Blend y este es el color, me gusta el Ivory para mi tono de piel y me ha gustado muchísimo, de verdad que para mí, como se comporta en mi piel, es muy comparable con el Tarte. He escuchado diferentes comentarios por allí, pero a mí en particular me ha encantado. Y bueno, así me apliqué un poquito de maquillaje para verme un poquito más despierta durante el día. Ok, ya terminé de arreglarme. Tengo un poquito de maquillaje, no me hice mucho. Pero la realidad de estos días es que me canso, entonces para poder tener un día exitoso en el cual yo pueda hacer más cosas, descanso por lo menos media hora. Llegamos al supermercado, ya me aparqué y miren este reguero de salsa. Miren esto aquí debajo de mi carro, qué horrible. Isaac está, pero impresionado con esto. Nunca lo había visto, qué asco. Yo no creo que sea vómito, yo creo que más bien es como una salsa de pasta. Ok, aquí, peras, digan, peras. Peras. Dame una pera y una pera. ¡Ay! Se cayó. ¡Auchi! Ok, ah, se cayó. Una pera. Dame otra pera.
Otra pera, aquí. Dos peras. Dos peras. ¿Sí, Ana? Ay, está buscando la banana. Cambur, dígale, cambur. ¿Cómo se llama en Venezuela? Cambur. Cambur. Cambur, muy bien. Ya reseteé un poquito las energías. Les muestro qué compré. Berries, que son bayas, limones que puse ya en la nevera, unas peras. Compré bananas, no fui al mayorista de Costco porque no me daban más las piernas. Compré vainitas, tengo mucho tiempo sin comer vainitas. Coliflor, que me encanta el coliflor, amo el coliflor ahorita, estoy obsesionada, pero obsesionada con el coliflor. Manzanas verdes que me pidió esta A, que ustedes vieron como las estaba poniendo en la bolsita. Fresitas, pimentones que ya metí en la nevera también. Una piña. Como les digo, pura fruta, puro vegetal ahorita, así que las estoy sacando. Puse las piernas un poquito hacia arriba porque estaba muy cansada. Cositas para hacer sopita. Voy a ver si baño esos niñitos. Y después de darle un baño a los niños, me tocó arreglar todo. Como me ven aquí, como un meteoro rapidísimo, estaba organizando lo que eran los vegetales, todas las cosas que tenía por aquí pendientes. Y después de todo esto, también me tocó lavar los platos, porque mi gran plan después de todo esto era hacer mi banana bread. Y por aquí les voy a compartir un poquito de esa experiencia. Y ahora voy a estar haciendo una mezcla de banana bread, pero para los niños, y mi esposo lo voy a estar haciendo en cupcakes o muffins, como se le diría, ponquecitos, quequitos, no sé cómo le digas en tu país. Y por favor déjame aquí debajo en los comentarios cómo le dices a los muffins en tu país. Y bueno, lo voy a estar haciendo todo normal, la receta normal, y para mí la voy a estar haciendo sin azúcar y sin carbohidratos, así que quiero que vean la receta. Si todo el mundo tiene una receta que le sale bien, yo creo que de algo de lo que me siento orgullosa es de mi banana bread. Y aquí les voy a dejar la receta debajo, y también tengo un link de un videito que hice mucho tiempo atrás acerca de esta receta. Es la de Martha Stewart, y yo le agrego también chispitas de chocolate, súper deliciosa. También es muy pero muy húmeda, y estás utilizando siempre esas bananas negritas que a mucha gente no le gusta comerse. Bueno, ahí las vas a estar usando, y de verdad que el sabor de banana deliciosa no tiene precio. De verdad que es una muy buena receta que te va a dejar muy bien con tus amigos. Estoy haciendo lo mismo, les voy a dejar la receta de lo que hice, y para la versión sin carbohidratos, o por lo menos menos carbohidratos, porque la banana aporta carbohidratos, utilicé harina de almendra, harina de coco. Y también utilicé el suplemento Lacanto en lugar de azúcar normal. Se me quedó bien gruesa, pero yo creo que también es porque usé el Juan Satán Gum. Y ahora le voy a poner ahí las chispitas de chocolate sin azúcar. Y bueno, en nombre de Dios, que nos quede rico. Por lo menos mi postrecito sin azúcar sería lo máximo. Y una vez todo en el horno, me toca limpiar el desastre nuevamente, pero tenemos acompañante. Y todas las noches a Isaac le encanta cantar, así que les voy a dejar una de sus canciones favoritas. Cántale la manzana se pasea de la mesa al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Demasiado bueno. Primera vez que pruebo algo keto que queda rico. Parece como un budín, una cosa así divina. No sé, bueno. Mira aquí. Go to bed. Go to bed. Oh, qué bonito.
el llamado de mamá me tiene aquí. Los voy a ir a acostar, después voy a sacar los bananas bread y yo creo que aquí termina el vlog del día de hoy. Este fue mi día. Después ya puse todas las cuestiones a lavar en el lavaplatos. Voy a sacar los pancitos y ya una vez que los saque me acuesto a dormir. Pero tengo que acostar a estos niñitos, así que gracias por acompañarme este día. Gracias por acompañarnos. 32 semanas de embarazo y ha sido mi día. Tengo que descansar mucho, no estoy haciendo ni la mitad de las cosas que solía hacer en un día completo. Pero me tengo que acostumbrar porque así va a ser la vida con un bebé. Todo cambia. Y bueno, gracias por estar allí. Si eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete. Y espero traerles nuevos videos próximamente. ¡Chao! Aquí dice chao. ¡Chao! ¿Dónde estás? Y chao. ¡Chao! ¡Chao!